soluciones de guardado para platos, ollas y distintos utensilios. Llevan diseño, color y cada vez más sofisticación. Hoy en Ser Social no te pierdas cómo se hacen los amoblamientos de cocina. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo. Estamos con Federico Cimarelli, titular de Duorelli Amoblamientos. Nos recibe en la fábrica de mobiliarios. Bueno, para contarnos un poco cómo es el proceso de producción del amoblamiento de cocina. Hola, Fede. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir. Gracias por recibirnos. ¡Qué espacio! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Mucho esfuerzo. Bueno, contanos un poco en líneas generales qué es lo que hacen, qué es lo que ofrecen. Bueno, nosotros hacemos amoblamientos de cocina de todo tipo. Hacemos placares, también hacemos puertas placa, aberturas de aluminio, un poco de todo en líneas generales. Bien. Y cuando pensamos concretamente en los amoblamientos de cocina, llega un cliente, ¿qué es lo que pide? Porque acá ustedes hacen algo más personalizado, ¿no? Sí, nosotros trabajamos todo a medida y bueno, normalmente los clientes lo que buscan principalmente es que el amoblamiento dure mucho tiempo. Algunos están buscando cosas más sofisticadas, que tengan otra línea de detalles, y otros priorizan el precio y buscan resolver un problema de un amoblamiento que tal vez no funciona correctamente y bueno, hay que cambiar todo el mobiliario para mejorar la casa. Claro, pero está bueno esto de que se pueda discutir precios, calidades, hay como un universo, ¿no? No, totalmente. Nosotros trabajamos con varias líneas de herrajes, le ofrecemos al cliente ya sea tiradores de aluminio, tiradores económicos, perfiles tiradores que después los vamos a mostrar, para que el cliente elija dentro de todas las opciones que tienen, distintos diseños, distintas calidades y de esa forma poder resolver el problema. Para todos los bolsillos. ¿Nos vas a mostrar cómo se hace? Exactamente, vamos para acá. Athletic Deportes, pasión por tu juego. Comenzamos a trabajar y ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos los distintos tipos de herraje que puede elegir un cliente. Tenemos con respecto a los tiradores, los más económicos son los que se aplican por encima de la puerta. Generalmente vienen de este tipo, hay muchísimos modelos distintos, pero siempre son con tornillos y se perfora la puerta. Después tenemos los que vienen en barras de aluminio, ¿sí?, que se cortan a medida de la puerta y se pegan con un pegamento especial por encima de la puerta. Después vamos a mostrar cómo quedan aplicados. Estos son un poco más costosos, pero hacen que el amoblamiento se vea mucho más moderno. Claro. Después, con respecto a las correderas de los cajones. Las correderas de los cajones. ¿Viste cuando se te traba el cajón? ¡Qué cosa desesperante! Bueno, eso es muy común con estas correderas. Estas son las correderas más económicas que vienen. Se llaman correderas Z. Uh-huh. Y normalmente lo que sucede es que se rompe la ruedita que tienen. Claro, con el paso del tiempo y el uso. Claro, exactamente. Soportan muy poco peso y eso hace que el amoblamiento dure poco. Después tenemos las correderas que son un poco más costosas, que se llaman correderas telescópicas. Tienen extracción total, o sea, sale todo el cajón. Claro. Y soportan hasta 45 kilos. Y eso hace que el cajón dure muchísimo tiempo. Por eso nosotros siempre recomendamos este tipo de correderas. Perfecto. Acá pueden ver en uno de los cajones. Tiene aplicada una que sale por completo. Claro. Es más, casi que no hay que hacer fuerza, ¿sí? Para nada. Inclusive en los cajones que están muy cargados, con mucho peso, corren y deslizan perfecto. Muy bien. Con respecto a las bisagras, nosotros usamos este tipo, que son bisagras de 35 milímetros y vienen muchos tipos distintos. Tenemos la que cierra la puerta solamente, tenemos otras que al cerrar la puerta la frena un poquito, que se llaman cierre suave, y después otras que funcionan en sentido inverso, que al tocarlas se abren. Ah, que están buenísimas. Están muy buenas, eso siempre queda a disposición del cliente. Del bolsillo. Por supuesto. Y por otro lado tenemos los pistones, que se usan para las puertas que se elevan a 90 grados y abren hacia adelante. Eso también depende. En general se usa en alacenas, ¿no? Exactamente, en las alacenas se le coloca esto para que cuando uno abra la puerta, abra de esta forma. Bien, ¿esto es importante tenerlo definido antes de empezar a fabricar el mueble? Siempre, sí o sí, porque después eso determina cómo se hace el pedido de todas las maderas que nosotros hacemos. Cada una de estos herrajes tienen distintos descuentos. Por ejemplo, el cajón no se hace de la misma medida con la correra telescópica que con la correra común. Entonces eso hace que nosotros tengamos que, de antemano, hablar con el cliente, ver exactamente qué es lo que está buscando y después de eso se hace todo el pedido de las maderas y el armado. También tenemos que ver entonces las maderas, los distintos tipos, calidades y todo lo demás. Exactamente, vamos a verlo.
las tendencias en cocina han dado un giro importante en los últimos años. Antes, este espacio era únicamente destinado para cocinar y comer. En cambio, en la actualidad se ha transformado en un lugar mucho más ligado a la vida diaria. El diseño de cocinas de hoy apuesta a camuflar los electrodomésticos e integrarlos visualmente con el resto de los muebles a través de paneles, lo que ofrece un look más atemporal e higiénico. Los colores, los materiales y la distribución también juegan un papel central para jerarquizar este sector del hogar. Y acá sí tenemos los diferentes tipos de madera con los que podemos trabajar, decíamos, de acuerdo al gusto del cliente o también a las calidades y a los precios. Exactamente. Bueno, acá tenemos el aglomerado. Este es el material que todo el mundo quiere evitar, obviamente porque no resiste la humedad ni el agua, o por lo menos no lo hace de la misma forma que el MDF, que es el mismo compuesto, pero más prensado. Y obviamente tiene muchísimo menos aire dentro. Claro, acá se nota bien la diferencia. Exactamente. Esto, por ejemplo, en un baño donde hay todo el tiempo humedad, se infla y empieza como a desgranar. Se desgrana todo y también tiene el problema de que los tornillos no agarran de la misma forma. Entonces, otro problema es que en el corto plazo las puertas empiezan a salirse del lugar y después es un problema porque una vez que el agujero ya está agrandado, no se puede poner otro tornillo. Claro, así que nosotros esto no lo usamos, siempre usamos MDF. Además, la diferencia de precio no es significativa como para verdaderamente usarlo hoy en día, por lo menos. Bien. Y con respecto al MDF, bueno, vienen de distintos tipos. Tenemos el que está enchapado en melamina, que es el que todo el mundo conoce, que es una lámina de plástico que está por encima. Bien. Después tenemos el que está enchapado en alguna madera natural, en este caso, bueno, roble. Ajá. Sobre esto se aplica un trabajo de lustre. Y bueno, el amueblamiento es un poco más caro, pero se puede hacer también más moderno. Claro, este sería entonces con roble. Exactamente. Qué lindo. Y internamente es el mismo material. Bien. Y después tenemos los que son laqueados, que es MDF, crudo, como se le dice, así, al que se le aplican distintas manos de laca para llegar a distintos colores o distintas terminaciones. Pueden ser brillantes, mate y obviamente de cualquier color. La gente busca los colores hoy, sí, porque acá vemos este es un color llamativo y fuerte. Bueno, en ese caso nosotros hicimos un amueblamiento de cocina donde los frentes eran de ese color. Claro. Y después lo que se está empezando a usar nuevamente son las puertas, que son de MDF pintadas de blanco, que tienen un calado todo alrededor que lo hace que se vea retro. Perfecto. El amueblamiento entonces de cocina que vamos a mostrar hoy cómo se hace, ¿qué madera? Bueno, va a ser de melamina blanca. Con tiradores de barra de aluminio y correras telescópicas. Muy bien, nos ponemos entonces manos a la obra. Nutrilab, supplement for sports. Bueno, acá vamos a mostrar también cómo van dándole color, ¿no?, al MDF. Claro, exactamente. Este es el proceso de laqueado que habíamos mencionado antes. Se empieza con el MDF crudo. Sobre esto se aplica un producto en los filos que lo sella para que no se chupe la laca, sino después se ve que falta material. Una vez que eso está listo, se pasa a aplicar fondo, que lo que hace es cubrir perfectamente la superficie. Claro, pero vemos que todavía no está blanco, blanco. Claro, exactamente, es mate, no da terminación, fíjense que es como un yeso. Claro, mancha. Exactamente, es porque está lijado. Ajá. Siempre entre aplicación y aplicación hay que pasar lija. Bien. Una vez que esto está listo, se aplica la terminación. ¿Sí? Que deja el producto de esta forma. Divino, que acá ni siquiera necesitas algún producto para limpiarlo, esto con un trapito húmedo. Exactamente, lo que sí le recomendamos a nuestros clientes es que no le apliquen esos productos limpiamuebles que vienen en aerosol, porque lo que genera es una película de silicona por encima de la laca, que hace que si después tengamos que volver a pintar o a los años volver a restaurarlo, no se puede hacer el trabajo. Cuesta muchísimo más dinero y es muy difícil que quede con esta terminación. Claro, bien económico con un trapito húmedo. Entonces siempre un trapito húmedo es suficiente. Muy bien, y acá estamos con las pinturas. Los productos. No, en este caso nosotros lo que usamos es poliuretano de dos componentes que otorga una dureza muy buena a la laca y hace que dure muchísimo tiempo y que no se raye con tanta facilidad como otros productos, como por ejemplo el ureico. Otra ventaja que tiene este producto es que no tiene olor.
Cuando nosotros le entregamos el mueble al cliente, no tiene ningún olor a solvente ni a ningún químico. En cambio, los otros sí tienen olor muy fuerte durante semanas. Incluso para ustedes, ¿no? Trabajando. Exactamente, también. Nosotros usamos un montón de protección, de máscaras de carbón activado, que hace que se puedan aplicar, pero de todas formas son muy nocivos, por eso tratamos de usar estos que son los menos nocivos que hay y obviamente los más resistentes en cuanto a la dureza. 10 puntos. La cocina es uno de los lugares de la casa que más ha mutado en este último tiempo. El cambio es importantísimo porque era un lugar cerrado y era un lugar de preparación de alimentos para hoy ser un lugar social, un lugar donde van nuestros amigos, podemos recibir a alguien, podemos compartir en la mesa de la cocina un momento. Entonces la idea es que sea lindo estéticamente, que esté bien diseñada, que sea práctica y funcional. Voy a hacer un mueble, lo voy a pensar, lo voy a diseñar, que puede ser clásico, blanco o en maderas claras, sabemos que no va a ser tan cansador y que nos va a durar a través de los años. Después jugar aportándole color o ese detalle moderno, que puede ser un vinilo, alguna rotulación o de pronto en la mesada en lugar de un revestimiento poner un vidrio de color. Los electrodomésticos también juegan un papel importante haciendo detalles decorativos. Los materiales que utilizamos se van repitiendo, madera, melaminas, hoy más melaminas que madera, y después los clásicos, mesa de granito, de mármol, y después otros materiales más novedosos que también hay en el mercado, y el acero inoxidable, que es un clásico. Lo que genera el acero inoxidable es amplitud, porque hace un efecto espejo. Entonces muchas veces lo utilizamos en pequeñas cocinas. Fede, la idea ahora entonces es trabajar en un cajón. Exactamente. Nosotros lo que hacemos, bueno, pedimos la madera con estos cortes, con filo de PVC pegado. Eso es muy importante para la duración del amueblamiento porque impermeabiliza la madera y no se sale como el filo común que se usaba antes, que se pegaba con plancha. Claro. Una vez que nosotros recibimos esto, lo que hacemos es este fresado que se ve. Que es como una canaleta. Es una canaleta, exactamente. Entonces, lo que logramos con esto es que al colocar el fondo, no se pueda salir. Entonces nunca se desfonda el cajón. Mucho eso, más seguro. Exactamente, es muy importante porque si se atornilla de abajo hacia arriba, como se hace habitualmente, lo que ocasiona es que con el tiempo se rompa o el chapadur o el mismo tornillo se salga y ahí es cuando se producen los problemas de que se desfonda el cajón. Nosotros usamos además estos fondos, que es chapadur, se llama, es un producto que no se llena de hongos. Y al mojarse, no se comporta de la misma forma que el fondo tradicional, claro, que obviamente se dobla y se hincha como el aglomerado. Muy bien. Entonces, esto, ¿y en precios también están más o menos? Más parecido, o menos iguales. Por eso nosotros siempre usamos esto. Sobre claro, todo se nota mucho la diferencia en los placares que son grandes, cuando llevan fondos de un tamaño considerable. El fondo tradicional se dobla todo y si además está apoyado a la pared en una casa húmeda, se llena de hongos por completo. El que sabe, sabe. En cambio, con esto no pasa. Tenemos acá ya una alacena que por supuesto está en proceso de fabricación. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es recibir las maderas, se seleccionan y se arma el módulo como se ve. Se atornillan las alacenas siempre de costado. En lo posible no hay que poner tornillos donde después se van a ver. Y una vez que tenemos la alacena armada, se coloca el fondo, siempre dejando el mueble a escuadra. Tiene que medir lo mismo en ambas diagonales. Muy bien. Y acá colocaríamos las puertas, ¿no? Exactamente, en este caso irían dos puertas que se abren con los pistones que mostramos antes, que después los vamos a ver junto con la colocación de los cuelga-alacenas. En este caso, como es tan rectangular,
Y baja, siempre recomiendan esa la puerta que se levanta. Claro, exactamente. ¿No? No una puerta. Tal cual, porque para abrir. En caso que sea del otro tipo de apertura, va a tener muchísimo peso contra las bisagras. Claro, y además hay que tener un montón de espacio. Claro, exactamente. Entonces, en estos casos, siempre recomendamos colocar los pistones. Muy bien, perfecto. La incorporación de soluciones inteligentes de almacenamiento y el uso de cada centímetro de espacio de manera eficiente son puntos fundamentales en las cocinas de hoy. Los armarios traen cajones profundos que permiten mantener una mejor organización y en algunos casos vienen con mecanismos de cerrado automático. Las estanterías abiertas ofrecen la opción de mostrar elementos de decoración que reflejan la personalidad de la familia y crean interés. Los tiradores en las puertas van desapareciendo y surgen, en cambio, más opciones para integrarlos u ocultarlos. Fede, bueno, tenés bisagra en mano, Javi está trabajando, ¿qué vamos a hacer? Exactamente, lo que vamos a hacer es la colocación de la bisagra. La bisagra va embutida, ¿sí? Como pueden ver acá, y lo que se hace es una perforación en la madera que no pasa hasta el otro lado para que entre la cazoleta de la bisagra, ¿sí? Después de eso se coloca la bisagra en la puerta. Después vamos a colocar el perfil de aluminio, que es el tirador en este caso, en el caso de este amoblamiento, y vamos a pasar a colocar en el módulo que armamos antes la puerta. Si esto lo quisiéramos hacer en casa con las herramientas que tenemos, ¿queda muy desprolijo? Y es muy difícil porque se necesita una herramienta puntual que haga que la perforación no pase hasta el otro lado. Las que habitualmente tienen las personas, las mechas o las mechas palas, siempre tienen una guía que hace que del otro lado termine quedando un agujero al hacer la perforación. Bien, necesitamos un amigo carpintero. Exactamente. Muy bien. Bueno, y acá lo tenemos a Javier, que está haciendo la colocación de las bisagras una vez que se hicieron las perforaciones en la madera. Lo que es importante en este caso es que queden paralelas entre sí. Si no se colocan de esa forma, no funcionan bien las bisagras y se traba la puerta. Bueno, y ahora vamos a colocar el perfil de aluminio. Siempre se coloca por último porque es importante que se mantenga sin ningún tipo de raya. Y si nosotros hacemos la colocación desde al principio, dentro de la fabricación se puede rayar. Athletic Deportes, pasión por tu juego. Bueno, otra de las cosas que es importante es que se pegue con un cemento de buena adherencia. Nosotros usamos poliuretano y eso nos asegura que el perfil nunca se despegue. Si se utiliza otro tipo de pegamento como silicona, que es habitual el uso, a la larga termina despegándose y es un problema porque después hay que hacer una reparación sobre el amoblamiento, sobre todo porque muchas veces al despegarse se cae y se arruina el perfil. Bueno, la cocina se hizo visible, entonces se decora también, se diseña el mueble para que sea funcional y se decora. Ponemos cuadros, elementos que encontramos en las casas de decoración, bandejas con a lo mejor utensilios, alguna tacita, algo, una tetera, algún juego lindo, lo ponemos sobre la mesa o sobre lo que sería la barrita, porque la verdad que son, no para tenerlos guardados, son para mostrarlos porque son elementos decorativos preciosos. Desde las latas de galletitas, todo lo que sea cosas de guardado, elementos de guardado, tienen también un lindo diseño que pueden quedar muy bien en algún rinconcito, en algún detalle, como para decorar la cocina. También la podemos decorar con plantas, con aromáticas que utilizamos un montón para cocinar, entonces pueden estar incorporadas también ahí al mueble de cocina o en la ventana de la cocina o cerquita en un rincón. Poner algo de plantas también siempre queda muy bien y le da mucha vida a la cocina. Y por supuesto que tenga una buena iluminación, porque trabajamos de día, podemos trabajar también de noche, muchas veces esa mesa se usa para estudiar, por ejemplo, entonces que tenga buena luz general y luego abajo de la alacena siempre ponemos o un tubo fluorescente o una tira de LED, que eso nos va a ayudar a que en el momento de preparación de la cocina todo se vea mucho mejor.
Ya tenemos el amoblamiento de cocina listo. Podemos guardar todo, ¿eh? Platos, ollas, lo que anda dando vueltas por la cocina va a quedar siempre ordenado. Pero bueno, ahora Fede, queremos conocer un poco la historia de Edu Orelli. ¿Hace cuánto tiempo arrancaron y por qué? Bueno, mira, yo arranqué hace unos 4 años en una cochera chiquita. Ahí empecé a hacer algunos trabajos también de amoblamiento de cocinas y placares más chicos. No abarcaba aberturas de aluminio, puertas placa y esas cosas. Y bueno, empecé a crecer, después me mudé a otro taller un poco más grande, ahí incorporé el primer empleado y bueno, siguiendo focalizándome en las ventas y en atender bien a los clientes, llegamos ahora a tener este taller y a tener 4 empleados en total. Muy bien, y hacen un trabajo muy personalizado, ¿no? Sí, lo nuestro es el 90% de lo que se vende es todo a medida. Eso implica que nosotros recibimos la consulta del cliente, vamos al domicilio, preparamos un presupuesto personalizado sin costo para el cliente. Una vez que lo acepta, vamos nuevamente a tomar todas las medidas para asegurarnos que obviamente entre bien el mueble y no tener problemas en la instalación. Después sí se hace todo el proceso de producción. Una vez que tenemos todo fabricado, como lo mostramos, lo llevamos a la casa del cliente. A veces tenemos que remover el amoblamiento de cocina que está, otras veces directamente se coloca si es una casa nueva. Una vez que está todo bien a punto y regulado, se limpia todo para que quede súper prolijo y que el cliente pueda disfrutar de su nuevo amoblamiento de cocina. Qué bueno, pero no solamente amoblamientos de cocina, podemos pensar en todos los placares, mesas, lo que fuera. Puertas placa, nosotros hacemos todo tipo de mobiliario sin problemas, trabajamos maderas macizas y también tenemos la nueva incorporación de las aberturas de aluminio que nos da otro servicio para también ofrecerle a los clientes. Y lo vamos a mostrar en otra oportunidad en Ser Social. Fede, gracias por recibirnos, por mostrarnos todo el proceso. Muchas gracias por venir. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo.